Este programa es presentado por Kawaii Boutique, Ava Furniture y el Centro de Referencia Médica de Houston. Chulada online con Vanessa, Michelle y Deyaris. Así es, amigos, el día de hoy vamos a tener unos invitados muy especiales y unos temas muy interesantes. Y tenemos un programa muy divertido, por primera vez en la historia, un concierto en vivo. Así que no se muevan de dónde están porque esto ya comenzó. Hola, ¿es usted latino y trata de promover su negocio con compañías que no lo entienden, que no piensan como latinos? Ya no más. Aquí en Mundo Latino TV hablamos su idioma. Entendemos su cultura y nadie entiende el mercado latino como nosotros. Déjenos ayudarle a hacer crecer su negocio. Tenemos más de 20 años de experiencia conjunta trabajando en el mercado audiovisual y producimos videos de todo tipo. Nuestros clientes confían en nuestro trabajo y han crecido desde que están con nosotros. También, si usted necesita exposición audiovisual las 24 horas al día, ahora puede ser dueño de su propio canal de televisión online usando nuestros servicios. Pregúntenos cómo. Visite mundolatinotelevisión.com y comuníquese con nosotros hoy mismo. Centro de Referencia Médica de Houston los invita a cuidar de su salud. Los esperamos. Buenas noches, bienvenidos a La Chulada Online. Y bueno, el día de hoy, bueno, en la noche de hoy vamos a tener unos invitados unos invitados especiales, así que esta noche va a ser llena de sorpresas. Bueno, amigas, ¿ustedes cómo están? ¿Ya las extrañaba? Ay, no. ¿No las había visto? Bueno, yo te extrañaba también. Sí, ¿cómo te sientes? Bien, tengo frío. Producción, pongan el heater. Yo también. Bueno, la vez pasada no estaba Vanessa porque desafortunadamente le tocó, bueno, tuvo una pequeña circunstancia, pero ¿cómo está todo ahorita? Bien, ¿bien? Estoy bien, gracias a Dios, aquí. Bien. Pensaron que muy se libraban bien de mí, ¿verdad? Aquí estoy. Hay Vanessa para largo. Sí. Mucho. Y, bueno, oye, les quería comentar algo. El otro día fui al car wash a lavar mi carro porque me gusta que esté mi carro bien limpio, sometimes. Pero estaba ahí con mi hermana chiquita porque la levanté de la escuela. Ajá. Y bueno, se acercó un señor y me dijo, oiga, como apellido Pérez. Y yo como que, sí. ¿What? Y mi hermana como que, o sea, me dice, asustada. Sí, Yayis, hay un hombre. Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? Y yo, disculpe, dijo, apellido Pérez. Y dije, sí, o sea, ¿quién? Digo, es porque la vi el otro día en la show La Chulada Online y yo... ¡Woo!
Sí. Oh. Ah. Porque ya era después, ya era después, ya terminé el car wash. Si ven esa cara, no le cobren. Pero bueno, sentí algo, no sé, sentí bien bonito porque me reconoció, se acercó, dijo, me encanta el show, está bien padre. Ay, qué bonito. Sí, entonces saludos, señor, muchas gracias por ver nuestro show. A mí nadie me reconoce. Síganos viendo y sigan compartiendo, no sí, se les olvide. Sí, saludos a usted, señor. Muy no gracias. Se vale, no se vale. Muy pronto, Vanessa, no te preocupes. Más les vale que me reconozca y me regalen cosas, por favor, no que sean así como que, oh, mira, no, a mí me traen flores. No, pero se quería tomar una foto conmigo y nos tomamos una foto así bien. Ay, ya no quiero escuchar, amante, ya no quiero escuchar nada, ya. Ya no quiero más. Espérate, te he dicho yo. Vanessa, cuéntanos de tu video en YouTube. ¿Cuál video? ¿Cuál de todos? Wow, pues subí Vanessa un video bailando. Así que síganme en mis redes sociales para que lo puedan ver. Estoy como Vanessa en Instagram, estoy como Vanessa.Reyes1991 y me pueden encontrar en YouTube como Vanessa Reyes. Así que síganme para que miren este video. Me estoy quitando la ropa poco a poco. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! No digas mucho, no digas mucho para que vean cuts. Cut. No. Corte. Y luego me tiró a la piscina. Cuéntanos de tus tutoriales de belleza. Bueno, como pueden ver, bueno, como ya lo dijo Heidel, estoy haciendo unos pequeños tutoriales de mi cabello y también tutoriales de maquillaje, así que muy pronto también los vamos a tener aquí en La Chulada. Sí, señora. Y se me sale un poquito el acento colombiano a veces. Pero sí, me pueden seguir en mis redes sociales como Michelle Quiñones en Facebook y en Instagram como Michelle con doble L y la E al final, punto, raya abajo, Dayan. 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 Lo tengo que cambiar, ya sé, porque está súper largo. Pero lo voy a cambiar. Tengo que arreglar eso. Bueno, yo quiero empezar a hacer videos de ejercicio para que vean, para si las que le da pena preguntar si lo estoy haciendo bien, si estoy haciendo mal. Anyway, los pueden ver en mis redes sociales como @TheYaris_Araí. Sí, está @TheYaris_Araí. Bueno, es muy fácil. Okay, pero hablando de redes sociales, obvio, no olviden de seguirnos a nosotros a Mundo Latino TV, La Chulada Online, y compartir nuestros videos. Yes. Pero hablando de redes sociales, ¿saben que he estado viendo nuestros comentarios de cuando hacemos nuestro programa? Uh-huh. Y tenemos mucha gente muy buena. O sea, no tenemos esa gente tóxica, porque yo estaba viendo un video y una muchacha estaba haciendo su live y una de las que estaban viendo le comentó, ay, tu chiche se mira una más arriba y otra más abajo y está toda operada. Y entonces ella se quedó así como que, porque lo estaba leyendo como loud, loud. Y, o sea, esa gente que tira veneno, no sean así, no sean malos, ¿ok? Porque ustedes no saben si le dañan los sentimientos a la otra persona. Pienso yo que a lo mejor ganan más confianza en ellos mismos porque se sienten, ciertas personas, nos queremos sentir superiores a los demás. Y si yo hablo mal de ti, un ejemplo, digo, oh, no, pues mira, qué feo se ve ella, o no se ve bien, o qué mal está hablando esa persona, no se está expresando bien. Yo me siento superior a ti. Entonces pienso que eso es lo que ellos ven y eso es lo que ellos sienten. ¿Qué consejo le dan a la gente que quizás no se estén sintiendo bien y la manera de expresarlo? Que busquen ayuda, que vayan y hablen con un psicólogo que pero no es tan fácil tampoco, porque yo personalmente yo fui por una depresión por fútbol, porque me lastimé la cabeza y es algo muy... Lo entiendo todo. Oh my God. Y hablando de bullies. Oh, y la que empezó la plática, ¿verdad? Yeah. Oh my God. Que es la peor. Nah, ya se calamos. No, es algo muy difícil que, o sea, tú misma te dices, me quiero ayudar, pero a la misma vez me estoy ayudando por no agarrar ayuda. Y no te quieres ayudar tú misma. No tienes esa mentalidad. Pero eso es algo diferente porque tú no fuiste alrededor echándole veneno a otra gente. ¿Me explico? Pero sí, como dijo Michelle, yo no me estaba dando cuenta que yo estaba lastimando a la gente alrededor de mí.
porque te miraba, por ella estar así, triste. Ella se estaba, eso, tenía, o sea, contagiando a las personas alrededor de ella. Yo no me daba cuenta que yo estaba lastimando a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas. You're being selfish. Like, yes. O sea, algo internamente que tú sentías, pero eso de todas formas se lo contagias a las personas en el cual estás alrededor, porque pienso yo que si tú estás mal y tu mamá te ve así, o tus hermanas, más que todo porque yo sé que tiene dos hermanas pequeñas, ellas ven todo eso y como que eso es como una vibra que se pasa. Mira, exacto. Te voy a dar un ejemplo. La gente que nos comente. No, espérate, te voy a dar un ejemplo. Que nos dejen los comentarios lo que piensan, la gente que tenía experiencia, que nos manden a decir y ustedes lo comentan acá. Te voy a dar un ejemplo, Yo hice un video que es... lo hizo un repost Romeo Santos. Wow. Y tú te puedes ir. Tú te puedes ir. No, espérame. No, tú te puedes ir a ese video en Instagram. Y del veneno que yo estoy hablando es de esa gente que se sentó atrás de esa computadora a decirme: ya no se puede sonreír porque tiene mucha operación a la cara. Te lo juro, esa faja que está usando está gorda, nada bueno de ese video, lo único que está bonito de ese video son las cortinas, esa es una P, o sea, ella nada más quiere atención. Esa es la gente tóxica que yo te estoy hablando, o sea, esa gente que nada más se sienta ahí y se pone a hablar por eso mismo, por hablar, de o sea, esas mismas personas es en el cual yo digo que no están felices con ellas mismas y no las juzgo. ¿Por qué? Porque todo eso viene desde la casa. Y muchas personas que se sientan en detrás de cámaras no son personas teenagers, son personas que son, o sea, hay una variedad inmensa de edades. ¿Por qué hablo de lo que están detrás de cámaras? No, pero no. Ustedes me hacen bullying todo el tiempo y el público es testigo de eso. Que lo dejen en los comentarios, por favor, coméntenos en los comentarios qué les pareció este tema de hoy, hablar de la gente tóxica y enseñar pues que el bullying no es bueno, así que no olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. No se muevan, que seguimos con más con La Chulada Online. Centro de Referencia Médica de Houston los invita a cuidar de su salud. Los esperamos. Solo en Hub of Furniture puedes amueblar tu casa por solamente $899. No checamos crédito, financiamos fácil y no pedimos enganche. También puedes comprar en HubofFurnitureHouston.com. Hola, ¿es usted latino y trata de promover su negocio con compañías que no lo entienden, que no piensan como latinos? Ya no más. Aquí en Mundo Latino TV hablamos su idioma. Entendemos su cultura y nadie entiende el mercado latino como nosotros. Déjenos ayudarle a hacer crecer su negocio. Tenemos más de 20 años de experiencia conjunta trabajando en el mercado audiovisual y producimos videos de todo tipo. Nuestros clientes confían en nuestro trabajo y han crecido desde que están con nosotros. También, si usted necesita exposición audiovisual las 24 horas al día, ahora puede ser dueño de su propio canal de televisión online usando nuestros servicios. Pregúntenos cómo. Visite mundolatinotelevisión.com y comuníquese con nosotros hoy mismo. Thank you.
porque ya. Ya. She loves that. I'm like, no, hola, hola, hola. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Chulada Online. Y hoy tenemos a Instop Ito. ¿Cómo están, muchachos? No, gracias a ustedes por aceptar la invitación. ¿Estamos bien? ¿Nerviosos? ¿Un poquito nerviosos? No, no, estoy bien, estoy bien. ¿No? ¿Necesitan un shot o algo? Bueno, sí tienes. No te vas de bottle. No te prefiero tequila. No, no, ellos no compran, son muy codos. A la próxima la traen ustedes, porque ellos no compran nada. No hay pizza para ti ahora. Escucharon producción. Whatever. Anyways, no, muchachos. No, sí va a haber. Quiero que me cuenten de dónde vienen. Primero que nada, ¿de dónde son ustedes? Ah, bueno, yo nací en Londres. Mi mamá es venezolana. So, wow, interesante. ¡Viva Venezuela! ¿Y ustedes? Yo soy de Houston y él también. Bueno, y una pregunta. Ok, tú eres de Londres y tú tienes background de personas hispanas. ¿O cómo aprendieron el español? A ver. Bueno, yo, bueno, mi mamá, nosotros hablamos, o sea, toda mi vida. Y, bueno, ¿tu mamá te enseñó el español? Y toda mi familia también en Venezuela. Y bueno, trato de hablar cuando pueda, pero o sea, todos mis amigos hablan inglés. Sí. Es difícil tener mi español perfecto todo el tiempo, pero... No, pero te escuchas muy bien. Ajá. Lo hablas bueno, muy bien. Gracias. Bueno, yo soy puro gringo. mi apellido es White. No puede ser más negro que eso, ¿no? No más white que ya. Pues, pero empecé clases de español cuando tenía como 10 años y luego estudié español en universidad en San Antonio. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de pasar un verano en España y otro en Perú. Wow. Haciendo una práctica profesional. Interesante. ¿Ya? Pero ¿cuál de ustedes dos va a tomar el inicio y enseñarle español al muchacho? Pobrecito. Somos perezosos. Pobrecito. El pobre ya está como que... ¿De qué hablan esto? Okay. ¿Correcto? Sí. 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 Pero bueno, ¿cómo se llegaron a juntar ustedes? Bueno, déjame, él comienza porque yo soy el último parte de la banda. Yo soy el... Sí. Yo como, hace como 8 meses que... Sí. Comencé con ellos, con este hilo, pero ellas estaban juntos como hace un año antes que yo. Mm. Y yo me puse después porque su cantador se fue. Mm. Y estaba buscando por un cantador, yo estaba ahí. By the lo que way. Te perdiste, mira, está en el mundo latino y tú allá no sé dónde. Entonces. Bueno, pues Patrick y yo somos amigos de secundaria y tocamos en una variedad de grupos en secundaria, como un grupo de jazz combo, ¿correcto? Sí. Y un grupo que tocó exclusivamente canciones de Weezer, un grupo de rock. Pero luego, cuando regresé de universidad en San Antonio, empezamos el proyecto de East Oviedo juntos con otros amigos de secundaria y luego nuestro guitarrista Kevin que no está aquí nos presentó a Alex y luego se juntaron. Empezamos a crear música especial juntos. Ay, interesante. Bueno, y una pregunta, ¿alguna vez han pensado en hacer alguna canción en español? Tenemos una canción que se llama Bailando, que ahorita estamos todavía en proceso. Están en proceso. Pero sí, queremos hacer una o dos canciones en español en el próximo álbum. Bueno, ¿y quién va a cantar? A ver, díganme, ¿quién va? ¿Van a cantar los dos? Juntos, sí. Ay, perfecto. Porque usualmente... Y cantar también. Oh, usualmente tú eres el que canta, ¿no? Sí, yo soy el, como digo, el que canta... Señor, no sé. Siempre ustedes son los tres mosqueteros, pero ¿han pensado en poner a una muchacha que cante con ustedes? Bueno, idea. Por supuesto, sí. Sí, ¿ustedes cantan? Bueno, o sea, yo, ¿verdad? No, para... Esta ni en la ducha. Pero no, sí, bueno, nosotros somos nuevos bandas, ¿no? Y vamos a crecer más y más y, you know, puede ser que a un punto ponemos un chica o, you know, violina o... Uh-huh. De cualquier cosa, ¿sabes? Estamos abiertos. Están abiertos a cualquier abiertos cosa. A todo, ¿sabes? ¿Por qué rock?
Bueno, a todos nosotros nos gustamos rock. Eso es nosotros, nuestra cosa. Y tiene esa energía, ¿no? Que otros géneros de música no tienen, ¿no? ¿Cómo cuál? Como... No sé cómo describirlo, ¿no? Pero... No la vayas a hacer enojar, por favor. Y es un... Por favor. Es como ese sentido de como... Poner tu cabeza así, como así. Es un poder, no sé. Pero hay diferentes rocks, ¿no? Porque hay unos que se van que... ¡Ay! Sí, empiezan a gritar y... Pero ya, nosotros somos como un mixto de los dos. O sea, pero... Todo, como él tiene un bueno, una expresión. Bueno, pues tenemos un dicho para decirle nuestra música que sí. Es como energía ambiente, porque nos encanta la energía del rock, pero también la melodía y la como reverberación, ¿se dice eso? Yeah. Sí. De grupos como Radiohead o U2 o un grupo que nos gusta mucho es un grupo que se llama Explosions in the Sky y tienen guitarras que con mucho eco, mucho efecto y todo efecto eso. Y eco y pero también melodías bonitas y, mm. Y tratamos de mezclar los dos colores rock y el sentido de ese como tipo de es música poderoso, pero es bonito y después o sea, ponerlo junto y... Oye Michelle, ¿ahí donde los miras les gusta Ariana Grande? Así escuché. Así dijeron escuché. Que son fans de Ariana Grande. Fan número uno. Es talentosa. Ella mira nuestro show. Mándale un saludo. Hi, Ariana. Pero bueno. Pero bueno, nosotros... Mira, hasta se pusieron rojos. Nosotros y tal vez nuestro público quieren saber qué es lo que hacen aparte de la música. ¿Qué se dedican? Un poquito de ustedes. Bueno, yo soy en audio también. Yo hago cosas, yo trabajo con shows, pero yo siempre, bueno, ¿cómo te digo? Yo antes de haciendo música, cantar, yo estaba haciendo atrás del show, yo estaba haciendo la música, todo ahí en el board y todo eso. Como pero productor. Así como Haydn. Con eso es como yo conozco a Haydn. A lo mejor ahorita eso que te iba a preguntar, trabajo. ¿Cómo conoces a Haydn? Yo trabajo con él en una iglesia, yo toco el sonido, él hace el video. Y eso es como lo conozco, sí. ¿Y a qué te dedicas tú? Pues, trabajo en contabilidad. Oh. Wow, algo totalmente lo opuesto. También, bueno, necesito balance, ¿no? Mi el lado de mi personalidad creativa y el otro lado más practical, ¿no? Y es un balance, ¿no? Ay. ¿Alguna novia, amante, esposa, por ahí? ¿Pero por qué pensaste por ahí? Todos los amantes. Pues uno nunca sabe, uno nunca sabe. Patrick, you're the shy one, right? Yeah. So you write the music, what do? Yeah, I write the structure kind of, chord progression, stuff like that, and then I bring it to the band, and then we expand on it, and he writes the lyrics. Interesting. He plays lead guitar, he solos really well, too. Let's see a little something there. Cada quien, veo que cada quien tiene un papel muy importante en la banda. Él toca las baterías, bueno, yo canto, y después tenemos dos otros que toca el bass y otro guitarrista. Y para nosotros el proceso de escribir canciones es un proceso muy colectivo. Sí, ¿no? Muy colectivo. Y él trae la mayoría de las partes por una canción, por ejemplo, pero el que toca el bajo... añade otra idea para terminar la canción, ¿no? Y yo contribuyo una melodía o algo así, ¿no? Y es un proceso colectivo. Y es siempre como, si alguien toca algo, eso es bueno, quédate con eso. Ahora toca algo que está con esto y lo ponemos. Claro, junto, tres mentes es mejor que una. Ajá, y ponemos como más y más y más hasta que es una canción completa. Oigan, ¿y ustedes se han peleado alguna vez? Como que no quiero esto. Bueno, todavía no. ¿Cuál es el enojón? ¿Cuál es el más enojón aquí? Yo creo que él. No, Patrick. No. Yo creo que Patrick. No, de verdad, nosotros somos súper, súper chill. ¿Siempre llegan a la misma conclusión? ¿Nunca están como en debate? Es que somos nuevos también, o sea, a un punto yo sé que vamos a pegar ese pared. No ha llegado a mayores. Ajá. Yeah. Como todo, todavía como toda todo familia. Como, yo, o sea, con ellas me peló todo el tiempo. El tiempo de vacación ahorita, ¿sabes? Como,
Pero honeymoon, no sé cómo dice eso. Bueno, en la luna de miel. Nosotros ya pasamos por eso, ahora ya estamos en las que nos peleamos las tres. Sí, sí. Sobre todo tú. No, yo soy como Patrick. Bueno, amigos, no se muevan porque regresamos con más. Y al regresar, les tenemos una gran sorpresa. Vamos a escuchar a estos chicos para ver cómo cantan. Right. Amigos, aquí en La Chulada Online, en vivo y en directo, tenemos nada más y nada menos que East of Edo. ¡Woo! In my apartment, exercising these thoughts of mine, yeah. Little things remind me of her. Why does she show at the worst of times? Cruising on boats, Mediterranean. Smoked out by fishermen, sitting on rocks in the Italian, baby, sexy Sicilian. We kiss in the moonlight, and now she's gone. She's gone away. Whoa, she's gone away. Whoa. Wonder if she thinks about me like I do when I think of her. Of her. The tan and olive skin of hers and those beautiful green eyes. Green eyes, yeah. Cruising on boats, Mediterranean. A fisherman sitting on rocks in the Italian with a sexy Sicilian. Kissing the moonlight, and now she's gone. She's gone away. Whoa, she's gone away. Whoa. Cruising on boats, Mediterranean, smoked out by fishermen. Sitting on rocks in the Italian with a sexy Sicilian, yeah. We're kissing the moonlight and now she's gone. She's gone away, yeah. Whoa, she's gone away. El 70%
40% de los latinos en Estados Unidos actualmente reportan niveles de sobrepeso y obesidad. No sea una estadística más, ya no más. Si usted tiene niveles excesivos de grasa corporal que aumentan su riesgo de tener problemas de salud, si su peso le impide realizar sus actividades diarias, llame ahora mismo al Centro de Referencia Médica Familiar al 713-664-3111. Con nosotros usted recibirá ayuda profesional que le permitirá perder peso, ganar la figura que desea, recuperar su autoestima y disminuir el riesgo de padecer enfermedades causadas por la obesidad. Inscríbase en nuestro programa y comience a perder peso hoy mismo. Recuerde, llame al Centro de Referencia Médica Familiar 713-664-3111. 713-664-3111. Centro de Referencia Médica de Houston los invita a cuidar de su salud. Los esperamos. Llega a Houston el concurso enfocado en belleza y talento. Belleza Mundo Latino 2019. Por primera vez, un concurso, tres títulos. Miss, Misses y Mr. Mundo Latino. Porque también nuestros caballeros van a tener la oportunidad de participar en este concurso. Si usted es una de esas personas interesadas, tiene mínimo 18 años, posee de un buen rostro, de una buena figura, este es el lugar adecuado para ti. Y también es una gran oportunidad para comenzar a cumplir tus sueños. Pero lo que yo quisiera saber, Frank, es cuál es ese premio mayor que se van a llevar nuestros participantes. Claro que sí, el premio está buenísimo. Los ganadores tendrán la oportunidad de salir en su propio programa de televisión. ¡Wow! Entonces hasta yo puedo participar, ¿no? No, Sheila, tú no. Pero los castings comienzan el 17 de enero de este año. Para más información, visita nuestras redes sociales. Como Mundo Latino TV y también nuestra página web como bellezamundolatino.com. Belleza Mundo Latino. Más que una corona, un paso a tus sueños. Aquí estamos con nuestro amigo Norberto, que es un artista. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Te dije su nombre correcto? Sí. Ok, qué bueno. Estaba practicando. ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias por la invitación al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Oye, ¿te estás disfrutando el show? ¡Claro! Okay, eso es lo importante. Bueno, dinos un poco de ti. A ver, de tu artista, o sea... Ok, yo comencé a hacer arte desde muy niño, ok. Soy originario de Cuba. Okay. Y llegué a Estados Unidos aproximadamente hace 10 años. Y comencé a trabajar el arte aquí también, gracias a Dios todo me fue bien. Salir adelante como artista es difícil, sobre todo en este país, ¿no? Sí. Y bueno, las ventajas son bastantes en comparación con Cuba, ¿no? Pero comencé como artista acá y aproximadamente sobre los 5 años más o menos como artista comencé a hacer real estate full time, investing, a invertir en bienes y raíces. Y bueno, pues en estos momentos todavía continúo haciendo arte, pero el arte viene siendo ya como lo que siempre debió ser mi hobby. Bueno, me encantaba poder llenar esa hoja de dibujos y colores. Y esa pasión un poco que... Esa sensación que yo sentía se me fue yendo. Allá de adulto siempre, o sea, la tenía y de pronto empezó a desvanecerse. Y la vida que en este país es muy rápida. Entonces comprendí que tenía que cambiar de modelo de negocio y comencé a indagar entre mis coleccionistas. Y uno de ellos, Diego, si acaso ve este programa, le estoy eternamente agradecido porque...
me abrió los ojos a la oportunidad de invertir en real estate. Yo siempre pensé que era algo muy difícil, que había que pasar una escuela, que había que tener un título, etc. Uh-huh. En mi ignorancia. Y cuando él me dijo que no era necesario, pues eso fue un momento para mí de epifanía, le dicen, ¿no? Un momento donde vi la oportunidad, la gran oportunidad, para mí abriéndose, y decidí comenzar a investigar un poco más. Gracias, Diego, por volverlo un poco serio. y así fue como me inicié y como llegué hasta donde estoy ahora. Mm. Y muy interesante, porque cuando haces real estate tienes que hacer mucho de hablar de ventas y se te hace muy bien. Gracias. No, pero yo quiero saber algo. Yo creo que todos queremos saber. Pregunta. Para comprar una casa, ¿qué es lo que más necesitas? ¿El crédito? ¿Cuánto de down payment? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que... Esto es algo muy importante que yo pienso que aquí en Estados Unidos es eso de comprar una casa es muy difícil. O sea, siempre hay cosas tras cosas tras cosas. ¿Qué es lo que tú le recomiendas a la gente que haga con su crédito para mantenerlo? ¿Qué porcentaje, qué nivel tiene que estar su crédito? Bueno, yo no sería más calificado para hablar exactamente de cuánto nivel de crédito, te soy sincero, porque tengo entendido que hasta 650, 630, no sé, algo por ahí anda si no me equivoco. Pero nosotros tenemos una compañía, se llama comprarcasa.com, y nosotros vendemos casas financiadas, ¿no? Entonces nos especializamos en venderle propiedades a aquellos que no califican, ¿ok? Todas las propiedades son financiadas, dueño, y no es necesario tener ningún crédito para calificar. Ahora bien, con relación a qué se necesita, bueno, se necesita en este país, si te vas por la vía tradicional de un banco, tener el crédito mínimo, que me imagino anda por los 6 y tanto, no puedo decir con exactitud, y también tener ITIN o identificación. No es necesario ser ciudadano ni ser residente, como mucha gente piensa, ¿okay? Y también existen otros bancos que no son tan estrictos como los bancos grandes, que son un poquito más flexibles, ¿okay? Con relación al crédito, etc. Lo de crédito siempre tiene arreglo, ¿okay? Yo digo que lo más difícil es el dinero. Okay, el dinero siempre es lo más difícil, ¿no? El dinero tiene que tener por lo menos una persona entre 8,000 hasta 35,000. Por ejemplo, es casi la media, está sobre los 15 o 20, es la media. Okay, pero hay propiedades que se pueden comprar financiadas, okay, incluso con $8,000 de down. En algunos casos sí califica por el modo tradicional, por el FHA, por ejemplo, que es First Home Buyer o algo así, ¿no? Uh-huh. Cuando una persona compra la casa por primera vez, creo que puedes hasta entrar sin down payment. Pero he escuchado que esto puede ser una trampa a largo plazo por algunas cuestiones con relación a ese préstamo del FHA. Correcto, cuando refinanceas. Que desconozco, pero... yo digo que, o sea, cualquiera puede comprar una propiedad realmente en este país, no necesita residencia ni ciudadanía ni nada de eso. Eso todo el mundo lo sabe, creo. Bueno, la mayoría lo saben. Cuando tú dices que puede ser en cualquier área, entonces no tiene que ser exclusivamente las que ustedes venden específicamente, como tú puedes ir y ver, meterte al website y ver las casas correcto, que tienes de... Correcto. Con relación a eso también aprovecho para decir que nosotros a través de comprarcasa.com tenemos un programa donde cualquier persona, okay, no necesita tener ni siquiera crédito, puede comprar una propiedad siempre y cuando tenga el 15% del down payment. Wow. Y los costos de cierre, ¿no? Pero cualquier propiedad, donde quiera que la vea en el internet, se le puede financiar con el 15%, no necesita absolutamente nada de crédito, solamente el dinero, el ITIN y ya. Pero cuando dices propiedad, ¿viene con la casa o nada más es el terreno? No es terreno exclusivamente para casas. Casas que sobrepasan los $150,000 de precio. O sea, cualquier casa por encima de los 150 mil que tenga el 15% de down payment sin necesidad de tener nada de crédito puede comprar, se le da el financiamiento. Oh, wow. So no importa tu estatus migratorio, tú puedes ir con él y comprar tu terreno, tu casa y estás bien. Correcto. ¿Tienes alguna red social que nos podrías decir para las personas que nos están viendo? Bueno, estamos, primero, bueno, si van a nuestro website, comprarcasa.com, van a poder ir a la página que tenemos en Facebook, ¿no? Okay. Pero yo también, bueno, me dedico también a enseñar a gente el negocio de real estate, porque pienso, para mí ha hecho una diferencia tremenda en mi vida, y pienso que
Bueno, yo digo y sé que de aquí en lo adelante, mi generación, los que vengan no van a pasar trabajo, ¿verdad? Dios claro. mediante, por lo que estamos haciendo, por lo que estamos construyendo. Sí. Y para muchos hispanos allá afuera que, bueno, no conocen la posibilidad, las posibilidades reales que existen de tener tu propio negocio invirtiendo en bienes y raíces, pues ofrecemos una oportunidad de coaching o de mentoría y de enseñar, ¿okay? Nuestro website es www.tumentorlatino.com. Nos pueden encontrar también online o en Facebook, tumentorlatino.com. Entonces, ahí pueden aprender acerca también de bienes y raíces, de cómo invertir en bienes y raíces. Yo sé que ya dijiste que no importa tu estatus migratorio, perdón, y de aparte de, pues, del uh-huh. dinero. Uh-huh. Si yo digo, ok, ya quiero mi casa, para ir a sentarme en tu escritorio, ¿qué necesito llevar conmigo en ese folder? Bueno, mira, en Estados Unidos es ilegal vender una casa a alguien que no pueda pagarla. Okay. So, independientemente de que podemos vender una casa financiada o cash a través de compracasa.com, vamos a requerir siempre lo regular. Lo regular, bueno, dos o tres pay stubs, tus últimos 2 años de income tax, prueba de que, bueno, de que estás ganando, ¿verdad? Y bueno, tu identificación o ID number, ¿okay? Porque como quiera, es necesario asegurarse de que legalmente podemos financiar una casa a esa persona. De lo contrario, se considera predatory lending, como que estás tomando ventaja de ese individuo y puede ser penalizado por esa razón. Puede haber consecuencias tremendas. So, cualquier persona que esté vendiendo una propiedad o algo financiada siempre tiene que pedir este tipo de información. Por otro lado, yo recomiendo a muchos hispanos que cometen el grave error de comprar una casa con un notario, okay, que no cometan tal salvedad. Porque existen muchísimas personas allá afuera que han sido víctimas de scams, okay, fraudes. Como fraudes, y es precisamente porque han hecho eso. Se ponen todo el cash en una bolsa y van a la casa de la persona, le firman los documentos, toma tu cash, dame la casa con un notario, y ya se creen que tienen una casa, pueden tener tremendo problema y pueden haber perdido el dinero. Qué feo, okay, que sean así, ¿verdad? ¿Cómo se evita esto? Bueno, sencillamente cerrando en una propiedad a través de una casa de título. Entonces, se puede también cerrar una propiedad con un notario, pero, ojo, para poder llegar a hacer eso es necesario haber hecho anteriormente lo que se llama un title search o una búsqueda del título de la propiedad para asegurarse primeramente de que la persona que está vendiendo es la persona que es dueña de la propiedad y que no hay links en la propiedad, que no se deben links, por ejemplo, al IRS. Puede haber una persona vendiendo una propiedad que tenga un link al IRS. Y entonces un link del HOA también, o Homeowners Association, que la persona no pagó. Y tú estás firmando con un notario una cosa, sin embargo, ya por detrás el HOA estaba planeando haciendo un foreclosure y tomar tu casa. Sí. Okay. Pero yo tengo una pregunta. Ahorita tú estabas hablando del link, ¿verdad? Que si tienes un IRS y un link. Ustedes, antes de que esas personas empiecen a hacer el papeleo y el trámite de la casa, ¿ustedes revisan si ellos tienen eso o ellos okay. tienen que llamar antes de llegar a tu oficina? Cuando se cierra, cuando se cierra con una casa de título, la casa de título es como un órgano, vamos a decir, intermediario, okay, entre el vendedor y el comprador. Entonces, ellos se encargan de abrir el título y al abrir el título evalúan toda la historia historial de la propiedad. Y evalúa entre esas cosas si hay links. Si hay links, la compañía no puede entregar el título limpio o con seguro de título hasta que no se pague el link. ¿Okay? So, la persona siempre y cuando se vaya atrás de una casa de título, siempre nosotros cerramos con casa de título, se va a ir protegida por un órgano neutral que va a representar y está en su obligación legal de representar tanto a uno como a otro a la hora de entregar un título. ¿Okay? So, ese es el consejo que le doy, bueno, a toda la comunidad hispana que puede estar viendo. Asegúrese siempre de cerrar con una casa de título en su propiedad. Y otra, yo sé que estoy preguntando mucho, ¿ok? Pero una cosa más, no sé si tú me puedes responder a esa pregunta. Mucha gente tiene tarjetas de crédito. ¿Tú sabes al porcentaje que tiene que tener estas tarjetas de crédito? ¿Es verdad que tienen que tenerlo no más de 30% en deuda de tarjeta de crédito? Bueno, sí, esa es la norma. Esa es la norma. Pero, porque existe, bueno, y te digo, en este caso no soy la persona más adecuada para responderte, pero,
Pero si existe algo que se llama debt to income ratio, ¿ok? So ese debt to income ratio debe estar, bueno, y no te podría decir exactamente, pero debe haber cierto debt to income ratio cuando una persona está comprando una propiedad para que se le apruebe el préstamo. Mm. So eso es otra cuestión, correcto. Sí. Bueno, muchas gracias por toda esa información que mucha gente yo sé que quiere saber eso, a lo mejor le da pena preguntar. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Ay, y bueno, amigos, no se vayan porque lo que sigue es muy especial. Tenemos un grupo musical aquí en vivo con La Chulada. So, no se vayan porque eso está por seguir. Muchas gracias por todas. Bueno, amigos, y ahora con ustedes en vivo, East of Edo. I'm falling. Falling for you, I'm falling, I'm falling for you. I've been guessing, will I ever learn this lesson? Guessing, sunshine lights the path, your blessing. Sparks fly on my skin, just a look at my head spins. Look at my head spins. Sounds of the wind remind me of when. Ask it freely, no shy thoughts allowed. We can talk for hours, there's just isn't enough time. I'm falling, I'm falling for you. I'm falling for you. And I hear you say that you lay here by my side. And I hear you say that you know, that you know, that you know, that you know, that you. And I hear you say that you love. Falling for me too. Falling. Falling for you. Falling. I'm falling for you. We came in for.
¿Es usted latino y trata de promover su negocio con compañías que no lo entienden, que no piensan como latinos? Ya no más. Aquí en Mundo Latino TV hablamos su idioma. Entendemos su cultura y nadie entiende el mercado latino como nosotros. Déjenos ayudarle a hacer crecer su negocio. Tenemos más de 20 años de experiencia conjunta trabajando en el mercado audiovisual y producimos videos de todo tipo. Nuestros clientes confían en nuestro trabajo y han crecido desde que están con nosotros. También, si usted necesita exposición audiovisual las 24 horas al día, ahora puede ser dueño de su propio canal de televisión online usando nuestros servicios. Pregúntenos cómo. Visite mundolatinotelevisión.com y comuníquese con nosotros hoy mismo. Más del 70% de los latinos en Estados Unidos actualmente reportan niveles de sobrepeso y obesidad. No sea una estadística más, ya no más. Si usted tiene niveles excesivos de grasa corporal que aumentan su riesgo de tener problemas de salud, si su peso le impide realizar sus actividades diarias, llame ahora mismo al Centro de Referencia Médica Familiar al 713-664-3111. Con nosotros usted recibirá ayuda profesional que le permitirá perder peso, ganar la figura que desea, recuperar su autoestima y disminuir el riesgo de padecer enfermedades causadas por la obesidad. Inscríbase en nuestro programa y comience a perder peso hoy mismo. Recuerde, llame al Centro de Referencia Médica Familiar 713-664-3111. 713-664-3111. Centro de Referencia Médica de Houston los invita a cuidar de su salud. Los esperamos. Ya, hasta que por fin me dieron mi suéter, porque todo el tiempo, todo el programa, no sé si notaron, parecía pollito. Sí, estaba temblando. Pero bueno, pobrecita. Chicas, llegamos al final del programa. Oh. Yo sé, muy triste, pero fue un programa muy divertido. Sí. Tuvimos por primera vez en la historia de La Chulada Online, tuvimos un mini concierto. No, un mini concierto. Oh, bueno, también en vivo. Las dos cosas. Y luego hablamos de temas interesantes como la gente tóxica, el bullying. Sí. Fue muy... Y aprendimos acerca de real estate. Sí. Algo muy interesante. Para que vengan y me compren mi casa. Gracias. So nice. No, bueno, sí, fue un súper, súper show. Me encantó todo. Todo estuvo... O sea, fue todo un éxito. Y para todos los que nos están mirando, por favor, déjenos un comentario para ver... ¿Cuál sería nuestro próximo topic? Uh-huh. Ajá. ¿Tema? Nuestro próximo tema de Girl Talk, porque me encantó y el segmento estaba súper encantador. Bueno, sí, encantador. O sea, este programa estuvo muy bueno, así que no olviden de compartir. Compartan, por favor, no sean así, es gratis. Dale like, por favor. O sea, favor, nada más también. Compartan. Síganos en nuestras redes sociales, como siempre, Vanessa.Reyes1991, Michelle.Diane. Teyaris_Araí. Así que no olviden también de darnos like en nuestras redes sociales de Mundo Latino TV y siempre compartir nuestro programa de La Chulada Online. Y tenemos un grupo de fans, así que pueden mandarme muchos mensajes, nada más a mí, y decir que soy la mejor. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Share, share, por favor. ¿Quién las viste, esas muchachas? Kawaii Boutique.
Siempre que visiten a nuestros patrocinadores, no olviden de mencionar La Cholada Online para que agarren un tiempo de descuento. ¿Quiénes son nuestros patrocinadores? Tenemos a Ava Furniture, tenemos a Kawaiian Boutique y Centro de Ferencia Médica. All right, aplausos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos. De verdad, se los agradecemos de corazón. Sí. En serio. No olvides los queremos siempre, mucho. Cada miércoles a las 9:20, perdón, es que se me fue aquí el coco. Bye. Cada miércoles a las 9:20, no olviden Mundo Latino Televisión, La Chulada Online. Bye. Este programa es presentado por Kawaii Boutique, Ava Furniture y el Centro de Referencia Médica de Houston. Hola, ¿es usted latino y trata de promover su negocio con compañías que no lo entienden, que no piensan como latinos? Ya no más. Aquí en Mundo Latino TV hablamos su idioma. Entendemos su cultura y nadie entiende el mercado latino como nosotros. Déjenos ayudarle a hacer crecer su negocio. Tenemos más de 20 años de experiencia conjunta trabajando en el mercado audiovisual y producimos videos de todo tipo. Nuestros clientes confían en nuestro trabajo y han crecido desde que están con nosotros. También, si usted necesita exposición audiovisual las 24 horas al día, ahora puede ser dueño de su propio canal de televisión online usando nuestros servicios. Pregúntenos cómo. Visite mundolatinotelevisión.com y comuníquese con nosotros hoy mismo. Llega a Houston el concurso enfocado en belleza y talento. Belleza Mundo Latino 2019. Por primera vez, un concurso, tres títulos. Miss, Misses y Mr. Mundo Latino. Porque también nuestros caballeros van a tener la oportunidad de participar en este concurso. Si usted es una de esas personas interesadas, tiene mínimo 18 años, posee de un buen rostro, de una buena figura, este es el lugar adecuado para ti. Y también es una gran oportunidad para comenzar a cumplir tus sueños. Pero lo que yo quisiera saber, Frank, es cuál es ese premio mayor que se van a llevar nuestros participantes. Claro que sí, el premio está buenísimo. Los ganadores tendrán la oportunidad de salir en su propio programa de televisión. ¡Wow! Entonces hasta yo puedo participar, ¿no? No, Sheila, tú no. Pero los castings comienzan el 17 de enero de este año. Para más información, visita nuestras redes sociales. Como Mundo Latino TV y también nuestra página web como bellezamundolatino.com. Belleza Mundo Latino. Más que una corona, un paso a tus sueños.